Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. En el día de hoy vamos a hacer esta receta sencilla, pero muy rica. Vamos a hacer una compota de pera. Como verán, son muy poquitos los ingredientes. Tenemos más o menos 1,2 kilos de peras. Son inmensas. Son bastante grandes. Son unas peras que no están maduras. Están un poquito todavía duritas. Pero si tenés peras bien maduras, está bien igual. Como te había dicho, tengo 1,2 kilos de peras. También lo puedes hacer con manzana. Tengo 1,5 tazas de azúcar. Jugo de medio limón. Y acá tengo 1,5 tazas de agua. Misma cantidad de agua, misma cantidad de azúcar. También si querés y tenés, yo en este caso no tengo, le puedes poner una rajita de canela, una cucharadita de canela, eso está a tu gusto. También al finalizar la receta le puedes rallar un poquito de cáscara de naranja, también está a tu elección. Así que como verás, son muy pocos los ingredientes. Vamos a la receta. Es cuestión de lavar, pelar, cortar y hervir. No es mucha la ciencia, espero que te guste y que la puedas hacer. Bueno, ya lavamos bien la fruta. Lo puedes cortar en cuadraditos, yo siempre las corto así. Es depende como a vos te guste. La vamos a pelar. Le vamos a sacar las semillitas. Y lo vamos a poner en una olla. Yo las corto así en rodajas. Si vos querés cortarlas en cuadradito, está bien. Como te había dicho al principio, también puedes hacerlo con manzanas, que también queda muy bien. Así vamos a hacer con todas. Bueno, una vez que hayamos terminado de cortar toda la pera, lo que vamos a hacer es ponerle el jugo de 1 o medio limón. Le vamos a colocar 1,5 tazas de azúcar. Si querés más dulce, le podés poner más azúcar. Si querés menos dulce, menos, pero acordate que le tenés que sacar también un poco de agua. Le vamos a colocar el agua. Te había dicho 1,5 tazas más o menos. Querés ponerle un poquito para que salga más espesa, le puedes poner un poquito menos. Lo vamos a llevar a la hornalla, una hornalla moderada, a fuego mínimo, más o menos entre media hora y 40 minutos. Después te voy a dejar bien el tiempo de que me llevó a mí hacerlo. Así que vamos a la hornalla y te sigo contando cómo seguimos. Acá estamos, todavía no comenzó a hervir, igual eso se va viendo, va a espesar un poco el azúcar, va a ser como un almíbar y ahí nos vamos a dar cuenta cuando ya esté. Así que ahí lo vamos a dejar que comience a hervir. Como verán, ya comenzaron a hervir, no las quiero tocar mucho para que no se rompan. Más o menos van unos 15 minutos de cocción y ya algunas se empezaron a romper, como ven acá. Así que cuando veamos que el agua con el azúcar comienza a tener un colorcito medio amarronado, es la hora de apagar el fuego. La vamos a dejar enfriar en la misma olla y la vamos a servir en un vaso, en una compoterita, y les voy a mostrar cómo quedaron. Las voy a dejar unos 5 o 10 minutos más, las voy a apagar y las voy a dejar enfriar. Y luego les muestro cómo quedó la compota terminada. Bueno, acá está. Ya la compota de peras terminada. Así es como queda.
Como les digo siempre, si gustan y quieren suscribirse a mi canal, me dan like y no se olviden de activar la campanita para que cada vez que suba video los notifique. También los invito a mi Instagram, @bromluli, y a mi página de Facebook, Luli Brom Cocina Blogs y Más. Espero que me puedan visitar. Si la pueden hacer, compartir y disfrutar. Les mando un besote enorme, cuídense mucho. Nos vemos en mi próximo video. Bye bye.